Bueno, y se cumple en un 100% el paro convocado por el Colegio Médico y las sociedades especializadas en médicas en contra de las aseguradoras de riesgos de salud en Santiago. Jenny Acevedo, en directo, nos presenta más adelante. Jenny, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, indicó que la convocatoria ha sido acogida por los más de 3.000 médicos del sector privado de salud de Santiago. Informó que de no recibir respuesta, el paro se extenderá el próximo miércoles 28 del mes en curso hacia La Vega, Puerto Plata y Duarte, pero tienen contemplado llevarlo a nivel nacional. Y si no hay respuesta, nuestras próximas acciones, posiblemente que estemos valorando, es dejar de darle los servicios a nivel nacional. Durante la paralización llevada a cabo por 24 horas, los pacientes asegurados en servicios de consulta y otros procedimientos de analíticas deberán pagar el monto total y el médico les emitirá factura con la que podrán hacer el debido reclamo a las ARS. Aclararon que las emergencias serán atendidas. Pero en todo lo que tiene que ver con procedimientos electivos, cirugías y consultas electivas, el Colegio Médico Dominicano no va a prestarle los servicios con seguros. De su lado, pacientes se mostraron a favor de la paralización bajo el entendido de que las ARS deben ampliar el catálogo de servicios y ofrecer mayor cobertura. Sí, que se mejore un poco porque últimamente la cobertura es muy poca. Necesitamos una mayor cobertura, principalmente en medicina no hay nada, ya con dos recetas que usted compre ya no tiene nada. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el Colegio Médico Dominicano en la Clínica Unión Médica del Norte. Es toda la información, retorno al estudio.